Muchísimas bendiciones. Bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas del Amor. Hoy bajo el tema Noviazgo Parte 2. Así que le dedico este tema a todos esos noviazgos o a todos aquellos noviazgos que contemplan la posibilidad de casarse, ¿no? Comenzaré por decirles que la etapa del noviazgo es para conocerse, ¿no? Es conocimiento mutuo, de conocer sus gustos, su familia, sus sueños, sus metas, sus ilusiones. Si bien leyeron, dije conocerse, no explorarse. Sí, porque es que a veces se vuelven exploradores, se vuelven como Go, Diego, Go y Dora la exploradora con mapa y todo, hasta con botas, ¿no? Estar enamorado es muy lindo y pueden disfrutar de tantas cosas juntos sin llegar a explorar sus cuerpos y tener sexo. Ese acto tan hermoso, guárdenlo para el marco matrimonial. Esa etapa de estar enamorados, disfrútala, pero sin pasarte de los límites, no los cruces. Y sobre todas las cosas, póngase en las manos de Dios siempre. Es muy importante que haya un tiempo de conocimiento mutuo antes de llegar a tomar la decisión de unir sus vidas en casamiento por el resto de sus vidas. Creo que es una decisión muy seria. Así que no se casen por casarse, porque es que ya está linda, huele tan guapo. No, no. Conózcanse, conserven esa ilusión, respétense, sean transparentes el uno con el otro, sean buenos administradores de su tiempo y de su dinero, y nunca, nunca se olviden de Dios. Si quieren algo más serio, deben estudiar, trabajar, ahorrar. Para algunos se les troncha el futuro por cometer errores antes de tiempo. Así que usted sea sabio, sea prudente, busquen el consejo de Dios siempre y si pueden, el de alguien ya casado y maduros que les eduquen y les orienten. Tengan metas claras, hablen de todo para así en el futuro evitar conflictos entre ustedes. Hasta aquí este taller parte 2 de Noviazgo parte 2. Si te ha gustado la cápsula de hoy, te invito a darle like y a que te suscribas a mi canal. También puedes compartirlo en tus cuentas de Facebook, Twitter y demás. O también puedes visitar mi blog de Cosas del Amor en cositasdelamor-elamor.blogspot.com. Si quieres que toque algún tema en especial, solo escribe por aquí, por mi canal. Muchísimas bendiciones. Hasta la próxima. Se despide tu amiga y hermana en Cristo, María.